Bueno, muy buenas tardes a todos, senadora. Gusto en saludarle, gracias por el debate. A mi colega, compañero y amigo, el ministro Lucho Garzón, presidente, a todos los que nos acompañan esta tarde en un debate valioso que, como pienso mostrar o argumentar en unos minutos, involucra no solamente aspectos técnicos, sino aspectos conceptuales y filosóficos de cómo como sociedad lidiamos con el riesgo de manera que sea legítima para todos. Yo creo que los elementos principales están sobre la mesa. Yo comparto con el ministro Lucho que este es un problema que trasciende la salud ocupacional, aunque el riesgo, Lucho, se origina en los ambientes o entornos laborales esencialmente. Pero este es un fenómeno de salud pública, por eso es importante la presencia del Ministerio de Salud y Protección Social. El marco normativo en los elementos esenciales ya han sido discutidos, pero yo quisiera retomar algunos de los antecedentes para ir construyendo el argumento más importante. Tenemos dos usos de asbestos, ustedes ya lo han discutido. Los anfíboles y los crisotilos. Sobre los anfíboles no hay duda, ya están prohibidos hace un tiempo, así lo ratifica la resolución 7 del año 2011 del Ministerio de Salud y Protección Social. Sobre los crisotilos tenemos la ley 436 del año 98 que ratifica el convenio 162 de la OIT y tenemos la misma resolución 7 del año 2011 que plantea una regulación. Desde el punto de vista industrial, ustedes también conocen los antecedentes y yo creo que hay un punto que quiero hacer claro desde ahora para ir construyendo el argumento. Tenemos usos industriales de los crisotilos, sobre todo en la fabricación de tejas y en las pastas o pastillas para frenos. En lo primero es más fácilmente sustituible que en lo segundo, pero yo creo que con el tiempo se puede dar una sustitución de estos usos industriales en ambos casos. Pero quiero expresar desde ya dónde está la nuez, creo yo, el núcleo del argumento y cómo como sociedad debemos abordar este dilema, que en el fondo es un dilema de cómo como sociedad asumimos el riesgo. Nosotros no podemos como sociedad decir de buenas a primeras, por ejemplo, que porque hay 5.000 muertes en accidentes de tránsito al año vamos a prohibir los vehículos, no va a haber circulación de vehículos particulares o de uso público. ¿Qué es lo que hacemos como sociedad? Simplemente plantear una serie de regulaciones que hacen compatibles las dos cosas. El riesgo, que no podemos evitar completamente, pero tenemos que disminuir, con la seguridad que necesitamos para esos usos que inherentemente tienen algún riesgo. Tampoco hemos prohibido plenamente sustancias que claramente causan más problemas de salud pública que los asbestos. Tal vez el ejemplo más claro sería el cigarrillo. ¿Qué es lo que hace la sociedad? Tiene una regulación estricta, donde se prohíbe, por ejemplo, el cigarrillo en ambientes cerrados. Hay información que se transmite a los ciudadanos para que se asuma el riesgo de manera plenamente consciente. Y hay campañas del Estado y de la sociedad que tienen que ser disuasivas para que de alguna manera el riesgo se minimice. Hay una primera parte del argumento que es clara y es el hecho de que esta sea una sustancia carcinogénica tipo 1 no significa de manera inmediata que deba prohibirse. Vuelvo y repito, una sustancia carcinogénica tipo 1 no implica de manera inmediata que la única forma de regulación posible por la sociedad para hacer un manejo social del riesgo sea la prohibición y la prohibición en todos los usos posibles. Hay muchas sustancias de tipo 1, aquí con el señor viceministro hacíamos una lista que no necesariamente es exhaustiva: bencenos, vinilos, el cromo, los alcoholes, la urea. Nosotros en esos casos de sustancias que son peligrosas también, tampoco estamos diciendo de manera inmediata que deben prohibirse. Senadora Blail, usted mencionó un caso interesante que yo creo que debemos traer a cuento, donde se plantea esa disyuntiva de cómo sociedad manejamos el riesgo, que es el tema del glifosato.
donde tuvimos un debate conceptualmente sobre unas bases filosóficas muy similares. El glifosato fue clasificado en abril de este año y ratificado en el mes de junio, ya con la publicación del informe definitivo, como una sustancia carcinogénica tipo 2A, ni siquiera tipo 1, tipo 2A. Y aquí en los debates dijimos, el gobierno ha tomado una decisión, y es suspender las aspersiones aéreas con glifosato, más no todos los usos agroindustriales. Eso se vio en su momento como una contradicción. Se nos dijo una y otra vez, ¿por qué en un caso sí y por qué en el otro caso no? Y el argumento que presentamos en su momento, y es que conceptualmente había una diferencia. ¿Dónde estaba la diferencia? Primero, había una diferencia institucional. La Corte Constitucional había sido muy claro que en el caso de las aspersiones aéreas con glifosato debería primar, senador Castilla, el principio de precaución. Ya había sido invocado por la Corte. Y ya empezábamos entonces a construir un silogismo. Sustancia carcinogénica, un hecho médico, técnico, asociado a una realidad institucional que ya había sido invocado por la Corte. Ahora, ¿cuáles eran los argumentos subyacentes detrás del argumento de la Corte? El primero, que cuando el uso se hace por parte del mismo Estado, nosotros debemos tener unos estándares más altos. Y segundo, que las supuestas víctimas no tenían ningunos elementos para gestionar el riesgo. Eran víctimas inermes. Aquí no se trataba de un uso industrial, donde uno podría decir algunos estándares, si usted debe usar esta máscara de esta manera, o debe hacerlo de esta forma controlada. Se estaba haciendo con unas concentraciones muy altas, y vuelvo y repito, los campesinos no tenían cómo gestionar ese riesgo. Esos dos elementos, el elemento técnico, más un otro elemento que había sido traído por la Corte, fueron los que se juntaron y dieron pie al argumento del gobierno, del Ministerio en este caso, de la prohibición del glifosato, que fue después adoptado por el Consejo Nacional de Estupefacientes y que se materializó en la decisión que tomó la ANLA hace apenas unos días, revocando la licencia o revocando el plan de manejo ambiental del programa de aspersiones aéreas con glifosato. Los argumentos en estos casos nunca van a ser de clase, siempre van a ser de grado, siempre tenemos que traer a cuento todos los otros elementos. Vuelvo y repito, no podemos simplemente en todos los casos hacer la asociación sustancia carcinogénica, prohibición absoluta. Eso nos llevaría a todo tipo de problemas. ¿Qué elemento tenemos entonces que tener en cuenta aquí? Vuelvo y repito, ¿cómo manejan las sociedades modernas complejas el riesgo? Con información, con usos controlados, con regulación y en casos extremos con prohibición, pero no en todos los casos. No podemos hacerlo así, a pesar de que tengamos la evidencia sobre la mesa de que estas sustancias son dañinas y que producen algún riesgo. Estamos hablando de eventos que son probabilísticos, estocásticos por naturaleza. Riesgo, no certeza del daño. Dicho esto, yo creo que la posición que debemos adoptar como sociedad, desde la óptica del Ministerio de Salud y Protección Social, comparte algunos de los elementos que ha traído cuento el ministro Lucho Garzón, y yo creo que es la siguiente. Si ustedes miran en el auditorio, tenemos dos posiciones, y por eso esto no es fácil. Tenemos el derecho a la vida, pero tenemos también unos trabajadores, aquí tienen la camiseta, donde dice no a la prohibición, sí al control. En todas las decisiones sociales nosotros tenemos que ser capaces de hacer ese balance. ¿Qué es lo que tenemos sobre la mesa y dónde creo yo que debemos movernos? Como se trata de una sustancia que en todo caso es sustituible, que no es imprescindible para la producción de tejas o láminas, nosotros podemos plantear una transición. Y yo creo que lo que debemos hacer como sociedad es lo siguiente: sí a la prohibición, pero la prohibición tiene que plantear un plazo ordenado y una transición. Y una transición que respete también el derecho al trabajo. Entonces la pregunta, senadora, no es si sí o no. Yo creo que la pregunta para hacer un manejo inteligente del riesgo que tenemos que responder todos
no es si se prohíbe, es cuándo y cómo. Y el cuándo y el cómo necesita una buena regulación, necesita, dijéramos, una mesa de trabajo. Yo hablaba ahora con el señor viceministro, a mí me parece que una transición de 3 o 5 años es una transición razonable, sensata, que nos permite como sociedad hacer este balance necesario entre un manejo inteligente del riesgo, pero también la protección de los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, 3 o 5 años como transición, definido en una mesa técnica que nos permita como sociedad asumir este riesgo de manera inteligente. Yo creo que eso nos permite tener cierta coherencia y mantener un mensaje que hemos divulgado desde el Ministerio de Protección Social, y es un mensaje progresista de defensa a la vida, pero también un mensaje que tenga en cuenta que tenemos que hacer esto de manera inteligente y respetar los diferentes intereses en juego. Entonces, sí a la prohibición, pero hagámoslo de manera ordenada, de manera concertada, en una mesa técnica de trabajo que tenga en cuenta los diferentes elementos. Esa es un poco la invitación que estamos haciendo desde el Ministerio, y puede interpretarse, Lucho, yo no, como la posición de gobierno, si se quiere, porque yo creo que en esto tenemos plena coincidencia también con el Ministerio de Transporte. Gracias a todos.